¿Por qué organizar esta marcha? Pues hay, creo que hay falta de gente que quiera expresarse, la verdad. Hay muchos que no hablan de la realidad. Nos juntamos aquí cada semana, todos están hartos, pero llegamos al estadio y hay cosas que no podemos hacer en el estadio, nos silencian. Entonces, poco a poquito queremos expresarnos. Tenemos desde, creo que julio del año pasado, que ganamos en casa, no me acuerdo contra quién. Llegamos hasta octubre, que fue la última vez que le ganamos a alguien en casa, fue a DC United 3-0. De julio a agosto hasta octubre, un ganado en casa, de octubre a ahora, cero. No, pues yo, de veras, personalmente ya estoy cansada, ya de ver cómo jugamos. No tienen ganas de jugar, y eso se refleja en el entrenador. So yo digo que ya es tiempo de decir algo, de hacer algo, para que ya siga fuera. Que ya es tiempo, ya estuvo, desde el año pasado. ¿Cuántos partidos? ¿Cuántos son? Ya son 18. ¿Hasta cuándo? Del julio del año pasado. One win. Ya estuvo bien. Que se vaya, que le vaya bien, pero que se vaya, por favor. I don't know if you knew about the rally, the Wolf Out rally today. Do you think with these kind of games, do you change? I'm not sure what the question was. Yeah, today was a Wolf Out rally. It was from across the street to here. And they want, basically, I had interviews with people. They want straight victories. Is that a pressure for you, or what do you think? Yeah, I don't even know how to answer that, so I won't. No tiene los tácticos, no, he doesn't have the tactics, he doesn't. No, el wolf ball nomás no. Y la gente va a decir, oh, es que no tienen los jugadores, no tienen, le faltan jugadores, el summer transfer, chinga su madre el summer transfer. ¿Sabes qué? El año pasado, ¿qué pasó? Tenía a todos. Y como que era lo mismo, it was the same shit, the same thing, you know? I don't even know how to answer that, so I won't. Este equipo es de nosotros, lo amamos. Creo que es de la gente y la gente tiene que hablar de lo que dice. No nada más es un partido, hay gente que viene nada más uno o dos veces al año y para ellos es una fiesta. Pero nosotros que venimos todo el tiempo, Jorge, si quieres tomarlo, es un sentimiento de realidad. Y para nosotros queremos ganar, queremos competir contra LFC, contra Galaxy. No queremos ser el próximo Houston Dynamo. I don't even know how to answer that, so I won't. Wolf in or wolf out? Wolf out, 100%, wolf out. ¿Es Josh el único culpable? Un 80%, sí, claro, definitivamente. Es el técnico, pero ya perdió el vestidor, ya los jugadores no tienen confianza en él, y ya esa presión está perdida, la verdad. Así de simple, no hay otras palabras. Que se vaya el lobo. ¿Es el único culpable o qué piensas? No. Creo que sus jefes de él por darle tanto apoyo, tanto seguimiento. Creo que no saben mucho de fútbol y entonces no saben a cómo va esto y le dan de más. No. El mister. On Austin. Oh, always. I was gonna say 2-2, but we're gonna get 3. Three-two. Well, Dallas has a lot of players out, so I think we might win 2-1. That's my guess. I'm gonna go 3-1 because why not? Anything can happen this season. True. 2-1 Austin. 2-1 Austin. 2-0 Austin. 1-0 Austin. 1-0 Austin.
After the game, I saw you celebrating with a lot of emotions. What this victory means to you? It's a victory. It's one victory, and we get ready for next week. I think it's just a little bit of validation for all the guys. I think the performances that we've had this year have been good. We've showed real glimpses of positivity throughout all of the matches, but tonight was a complete performance from start to finish. It started here in the locker room before the game. The energy is different. Anytime you go up against a rival, the games feel a little bit different, especially here at home. Josh, coaching staff, ownership, players, we all remember what happened here last year. Some guys hold on to it more than others, but we wanted to make sure that we can reward our fans with 3 points at the end of the night, and we did that, and I'm proud of the guys we did. Dallas, with this, has 4 losses in a row. San Jose is going to be different. What you guys, how are you going to prepare for a different team now? Yeah, San Jose is always a difficult opponent for us. No matter whether we're in San Jose or when we're at home, San Jose always gives us a very combative game. Those games always kind of go back and forth, and there's a lot of goals scored in them. So we're going to have to take a look at them and be really buttoned up. And if we can carry on the performance that we had today, bring the same mentality, bring the same cleanliness on the ball, I think we'll have a really good chance at winning again. Ah, como lo acaba de decir, ya eso quedó atrás, ahorita solo mi cabeza estaba en de hacer las cosas bien y gracias a Dios las cosas se hicieron bien y sacamos los 3 puntos que era lo más importante para nosotros, que nos daba mucha confianza y nada.
Solo queda trabajar y seguir aportándole al equipo. Esperemos estar a la altura para lo que se viene. ¿Qué te dijo el árbitro del gol anulado, de tu gol? Ya, no sé, la verdad, no sé, no he visto la jugada. Mis compañeros dicen que Diego estaba un poquito en offside, pero bueno, lo importante fue ganar y ayudar al equipo. Sí, creo que hicimos un gran partido en todas las líneas generales. Fuimos muy contundentes, pateamos al arco, que por ahí lo que nos faltaba, generar situaciones de gol, y creo que lo generamos el primer minuto, lo fuimos a buscar en apenas empezó el partido, y bueno, creo que hicimos un gran partido, por eso fuimos los justos ganadores. Sí, bueno, creo que todos estaban con ganas de conseguir una victoria, todos obviamente sabemos lo que sufrimos durante la semana cuando no se ganan, veníamos de varios partidos, de varios meses sin poder conseguir una victoria, y creo que hoy demostraron eso, el granito de arena de cada uno. Creo que ganamos todas las pelotas divididas, hicimos un gran partido y creo que fuimos justos ganadores hoy. Dallas con esto suma 4 derrotas consecutivas. San José va a ser otra cosa. Sí, va a ser un partido difícil como todos los partidos en esta liga, pero bueno, sabemos que tampoco empezaron de la mejor manera ellos, así que para nosotros va a ser un gran rival y tenemos que estar como hoy, con esas ganas, con esa mentalidad de querer ganar de nuevamente en casa para conseguir lo mayor de los puntos que nos corresponde para seguir peleando, tratar de llegar a lo más alto, a lo que se pueda. Buenas tardes, muy buenas noches, ya, bienvenidos a FC TV, señores. Yo soy Jorge, yo soy el amigo de Cascante, les damos la bienvenida en este programa hoy que es lunes primero de abril de 2024. Tenemos un programa, pues ustedes ya lo vieron, ya cómo empezamos, y yo muy contento porque pues nos dieron el premio de en el equipo de la semana, que yo creo que vamos a empezar con eso, Gio. Ahorita los presento, preséntame, pásame el equipo de la semana de una vez, Gio, porque es felicidad y todo está súper contento el día de hoy, Gio Iturralde en controles. Ajá, ajá, ese mero, y ahorita presento a los invitados. Nada más, señores, quiero enseñarles el mejor del mundo, el mejor jugador del mundo, por eso estamos celebrando el día de hoy, y ahí está, ¿no? Me imagino que porque fue el único defensa que metió gol, ¿será? Puede ser. Bueno. Regresa, nos dio perfectamente bien. Estos señores no quieren hablar el día de hoy, pero ahí está. Ahí está, señores. Miguelón, te presento primero a ti hoy. ¿Qué tal, Jorge? Pues una victoria. Regresó Drewsy y regresó el fútbol. Yo pensé que traías la de FC Dallas, güey, porque no, se parece a la de Colón. Sí, igualita. Sí. Igualita con la que... Paré muy parecida con la que jugaron el... Sí. El sábado. Regresó Drewsy y regresó al fútbol al Q2. Más bien, regresó el Drewsy del fútbol. Sí, qué barato. Porque ya había regresado Drewsy hace 2 partidos. Sí, pero bueno, ya lo extrañamos. Ya lo extrañamos. Número 1, como le dijimos en la entrevista. Y número 2, el equipo se prestó. El equipo contrario. Sí, vamos a hablar mucho de eso. Fucho, bienvenido. Gracias por la invitación. Fucho de Llano, si ustedes lo conocen ahí en el Twitter, es perseguido y acosado por las porras amigables del equipo de Austin FC. A veces, sí. Está bien. Está bien. Es que dicen que eres muy radical, güey. Muy radical. Está bien. Alguien tiene que decirles que no. ¿Verdad? Sí, güey. Aunque después te corran del vestidor. Aunque me corran y me saquen. Mi amigo. En fin. ¿Con qué quieren empezar? ¿Quieren empezar de una vez luego con...? No, pues yo creo que sorpresiva la... Vamos a poner las alineaciones. ¿Sabes? No, sorpresiva la victoria. No creo. ¿O sea, a ti no te sorprendió? No. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no dijiste que iba a ganar? No. Cuando yo supe que el viernes que tú y yo tuvimos el programa, ajá, yo te dije, ¿sabes qué? Déjame cambiar. Vamos a poner. Yo y te dijiste puse empate. 2-2. Sí, estuvimos cerca del 2-2. Bueno. Estuvimos muy cerca del 2-2. Pero la verdad, no esperábamos que una victoria. Si yo te hubiera dicho, ¿sabes qué? Vamos a ganar 3 o 4-1. Ahí sí digo, tranquilo. Pero con las ausencias, mira, no vino Pómico. No vino Ferreira, no vino Alan Velasco,
Y hay dos o tres más que no vinieron. Que son. Uh-huh. Que sí, ¿sí? Mira, vamos a ponerlo así. Manda, quita a Drew C, que viene siendo el equivalente a Ferreira. Quita a Dani Pereira, quita a Ring, que viene siendo los equivalentes de Pomical. Y quita a Rigoni. No, ¿verdad? Que Rigoni no pasa nada. Si lo quitas. A Rigoni no pasa nada si lo quitas, pero quita. ¿Quién te gusta? Bueno, O'Brien está jugando muy bien. No defiende, pero juega muy bien. A mí se me hace que es nada más lo que le hace, que es rápido. Y era lo que le faltaba, es algo que no tiene Rigoni. Finley tiene las ganas, pero ya no tiene la velocidad. Uh-huh. So, O'Brien está dando esa velocidad, ese empuje que necesitaba. Y hubo muchas, ahora sí te puedo decir, bueno, muchas, pero unas tres o cuatro jugadas peligrosas de casi gol gracias a O'Brien en esta partida. Yeah. Por el lado izquierdo, porque O'Brien jugó por el lado izquierdo. Uh-huh. Aunque no se siente, yo no siento que se sienta muy cómodo jugando por el lado izquierdo, porque muchas veces tiene que enganchar para centrar, porque se ve que es derecho. Entonces, pero por lo menos intenta atacar. Uh-huh. Por el otro lado teníamos a Wolfito, y de 10 echa para atrás. Sí, no hay todavía. ¿No? Hubo jugadas. O sea, llegaba al final y para atrás. Es que no jugó y mal atrás. Wolfito, ¿ok? Déjame aclarar. Este partido me gustó cómo jugó. Y en realidad me gustaron todos. No inventes, hombre. En realidad me gustaron todos, ¿ok? Porque hubo una jugó, coordinación. Jugó, pero no puedes decir que jugó bien. Yo digo que jugó bien. ¿Tú? Jugó mejor que otros partidos. Jugó aceptable. Yeah. No, yo digo que jugó bien. No me puedo quitar. Bueno, no me puedes hacer cambiar mi opinión. Tú dices que jugaste bien. Yo no jugué bien. No, él jugó bien. Sí. Pero, déjame decirte. Mucho para atrás, muchas jugadas para atrás. ¿Su posición? Hubo una jugada que estábamos, yo estaba, donde yo me pongo. Sí, estaba a tu lado. En la línea, güey, en la línea ya de ahí. Y la siguiente 20 segundos ya estaban otra vez con Cascante. Sí. Con Cascante. O sea, ya estando aquí en la línea. ¿Por qué no se entraba? Pues eso es lo que, es lo que yo no entiendo. Del lado derecho, agarró la posición de Finley. No de mediocampista de controlar. Es de Philly de intentar atacar y poder centrar. No metió, creo que ningún centro, Jorge. No, sí hizo. Sí hizo. A mí se me hizo. Qué bueno que no juega. Escucha, qué bueno que no juega de portero, porque si no, me nos metería autogol porque le echa para atrás. O sea, de verdad. O sea, sí, no. A mí lo que me sorprendió es que ahora balón parado también es ya de Wolfito. Sí, güey. O sea, defensa. No, es que, miren, vamos a tenerles. Balón parado. Vamos a tenerles, sí. Todo terreno. Estamos a todos. Estamos haciendo un trabajo de estadísticas que se los vamos a presentar la próxima semana de la diferencia entre Taylor Wolf, uh-huh, y Owen Wolf. Uh-huh. Okay, los dos hijos, uh-huh, de Josh. Ustedes van a ver la diferencia de ser papá del jugador y no ser papá del jugador. A diferencia, okay, que a Taylor lo entrena un muy buen coach. Claro. Que estaba en Toluca. No el Gonzo, el que estaba en Toluca con Ojitos Mesa. ¿Cómo se llama? Bueno, estaba en el campeonísimo del Ojitos Mesa con Toluca. Y es el Víctor Ruiz, ¿no? No. ¿Rangel? Víctor Rangel. ¿No? No, es otro. Necesito buscarlo. ¿Carbona? No era jugador. ¿No es mexicano? Es mexicano, pero siempre ha sido asistente. Ah, asistente. ¿De Ojitos Mesa? Yeah, ¿asistente de Ojitos Mesa? En Toluca. Y está de... Pues era su hijo, ¿no? No, está de asistente. Bueno, no importa. Vamos a ver. Con el Gonzo. So. Sí, ok. Pero bueno. Ahora. No, y además está ganando Taylor, está ganando sus... Los minutos que juega son originales. No son los regalados de acá. Ahora, correcto. La alineación, ¿no? Entrando a la alineación. Me gustó que haya puesto a Jiménez de lateral. Me encanta Jiménez. Cuando Jiménez es lateral. O sea, sí, no tienes que improvisar nada. Jiménez es lateral. Y Jiménez está es jugando cumplidor. Bien. No puedo decir que es de 10 puntos, pero es muy cumplidor. No, y, está jugando bien. Y por lo menos no inventas poniendo a Wolfito de lateral. No, y él tiene un sentido más claro de lo que son los movimientos. La experiencia. Exacto, la experiencia y todo. A pesar muy bien. De que el año pasado no jugó ningún ahora, minuto. Ahora, nada. Ahora, a mí en lo personal no me gustó que a Wolfito lo hayan puesto en el lugar de Finley. Yo hubiera puesto a Finley en ese posición. Por eso, pero si sacas a Finley, o sacas a Pereira, o sacas a Ring. Sí, a cualquiera. Pero Owen tiene que estar. Bueno. Wolfito tiene que estar a huevo. Y en la defensa central, Hines. Por lo más digo, ¿tú qué crees que está haciendo su papá aquí? Lo está tratando de poner en una vitrina. Okay. Su papá lo quiere poner. No es que tenga que estar por juego. Es por... Que su papá es el técnico. Por eso, ¿no? Okay, ¿qué crees? Okay. Ok, yo pensaba que decías que no, por su juego. No, güey. Nosotros hemos reclamado. Este partido, para mí, es el mejor que juega de los cinco, ¿eh? Yep, estoy de acuerdo contigo.
A mí se me hace que pero no es titular. Pero ha sido titular en cuatro. Correcto. So, ¿por qué le quitas a...? Lo que me ha disgustado un poquito ha sido que a Finley le ha cortado los momentos. Finley es en carrera y ¡pum! Lo sienta Rigoni. Agarra carrera otra vez, ¡pum! Lo sienta Wolfito. En esta... Mira. Checaste lo que pasó en esta, ¿no? Déjame preguntarte. Lo mismo que hace con Finley, lo hizo... Con Pereira. Maxi. Con Pereira. Lo hizo con Maxi. Lo está haciendo ahorita con Johan Valencia. Está haciendo de repente movimientos que tú no entiendes, pero cuando volteas y ves a Wolfito dices, ya entendí. Tienes que modificar todo el equipo para que Wolfito esté ahí. Ahora, ¿alguien reclama porque no está Rigoni? Nadie. Ok. A lo mejor Wolfito está bien. Pero, que metas. Pero sí fue sorpresa de que no haya jugado Rigoni. No. O sea, no que de titular, pero que no haya jugado en todo el juego, que no haya entrado. No, ese es el segundo que no empieza, ¿no? Sí, es el segundo. Pero no creo. A ver, ¿qué es lo que tiene? Pero yo ¿ahorita vamos con Rigoni o de una vez Rigoni? No, yo iba a decir lo de Finley. ¿A Finley lo llaman para entrar? Sí. ¿Oh, sí? No, porque sí, se muestra su camiseta y corre para entrar, se quita y todo y se queda ahí. Iba a entrar al mismo momento que Viro, porque los dos llegaron. Llegaron los dos al mismo tiempo. Lo anunciaron en el sonido local. Lo anunciaron, sí. Dijeron. Yo les pregunté a los de comunicaciones. Anunciaron, sale Ring y entra Finley. Dije, ¿salió Ring? Estábamos Laura y yo ahí. Digo, ¿salió Ring? Y de repente a la siguiente jugada vimos a Ring. Digo, chinga. Entonces, ¿dónde está Finley? No entró. Sí, no entró. Y ahí se quedó, y ahí reviró. Fue cuando él hizo el amarrete. Reviró y dice, mejor vamos a línea de 5. Está bien. Me gustó. Sí, y sabes que eso le pedíamos mucho a Wolf, ¿no? Él. Hay un momento en que tienes que cambiar tu formación. O sea, tienes que hacer algo diferente. A veces te va a salir, a veces no, pero por lo menos lo intentó y en esta la sacó. Bueno, la cosa es, mete en línea de 5 y luego mete a Valencia. Eran 8 defendiendo. Sí, era el camión. Perfecto. El camión completo. Perfecto. Y los 3 puntos eran lo importante. Lo preocupante es que era un equipo que no te presentaba nada, güey. Pues no presentó nada. Eso es lo que yo no entiendo. Okay. Nada, un equipo que tenía. Pero bueno, tenías que asegurarlos. ¿Por qué si los tienes y estás...? Por eso, a ver. No corres, ok. Este O'Brien ya estaba fundido. Los dos. Mete a Finley y le sigues teniendo el balón en el otro lado. En vez de estarte replegando y replegando. Es que eso fue lo que yo dije. Sí. Vamos por otro. O sea, metieron el 2, faltaban 15, 20 minutos. Digo, vamos por el otro. Porque el equipo de Dallas no tenía nada. Gol cayó, ya lo dijo, ya lo escucharon ustedes. Mariano fue Trujillo. Un errorazo de Cascante. Perdón, hoy no puedo hablar de verdad. Amigo. De tu amigo. Fue un error de uno de los defensas. Salud, señores. De los dos centrales. De los dos centrales. En un rebote. No. El central que va adelante, que es Hines, él va adelante a cabecear. Si ustedes regresan la jugada, el que se sale de su órbita o el que se sale de su lugar es Cascante. Igual que pasó en el primer tiempo, que viene una descolgada y cuando se llevan a Cascante, que fue una jugada muy peligrosa que alcanzaron a salvar a Stuber, de un tiro de Arriola. Pero cuando se va, si ustedes ven la carrera que pega Cascante también, ahorita la vamos a ver en los highlights, pero la carrera que pega Cascante junto con el delantero, lo deja como por 20 metros en un... De hecho, segundos, Gallagher casi alcanza a cerrar. Desde el otro lado, cuando ve que se intenta cerrar y casi alcanza entonces, a cerrar. Entonces, digo, estamos haciendo hoy el April Fool, obviamente, pero un equipo con más matones en la parte delantera nos meten 2 goles por Cascante. Bueno, uno entró, pero los otros dos nos hubieran entrado. Bueno. Si quieres ya métenos, ponos de se está riendo Gio, ¿de qué se ríe Gio? Ponos el del otro lado también hay que decir, a mí me gustó cómo jugó Hines. No creía que fuera tan rápido. No lo mataron en la corrida, Y pasa bien, Jorge. Sí, ¿eh? Ahora, vamos a ser realistas, ¿ok? Solo un juego. No, espérame. Hedges. No, Hines jugó muy bien Hines el partido bien, pasado. ¿No? Sí. Ok. Hedges y Hines hicieron muy buena mancuerna, güey. Sí. Muy buena mancuerna. ¿Quién es el que va a estar ahí? El amigo del patrón. Tu amigo. El amigo del patrón y mi amigo. Sí. ¿No? Mi amigo. Pero, pues, está bien. Se sigue jugando. También metió gol, Jorge, tu amigo. Por eso. Yo pensé que te iba a ir a regalar la camiseta ahí. ¿No? ¿Te fijas cómo fue el gol? Sí. ¿De qué? ¿No? ¿Qué?
De hombro. Pues de como pudo. Ah, bueno, pues hubiera sido de oreja. Hubiera sido de oreja de buche, de todos nos cuenta. Vale, igual, vale igual que cualquier otro. Está bien, es mi amigo, yo lo estoy defendiendo. Los highlights. Los highlights, Georgina, por favor. Y viene. Ahí está, perfectamente bien. Fíjate que es el que tengamos audio. Y. Ok, perfectamente bien. Ah, bueno, eso ya lo vimos. Las y las ausencias aquí, güey. Estaban jugando el 29, el 25, el 17, el 22, el 18. El 9, nada más era un poste. Era pero un poste era muy largo. Muy nada más. Super era lo poste. Único que era su labor era peinar el balón para que llegaran los demás. Esto me gustó. Minuto, creo que fue minuto 4 o 5, ya teníamos llegadas. Uh-huh. Pero mira, este es el equipo con ausencias. Uh-huh. Mira, ahí está. No otra alcanzó. Vez Cascante, no lo alcanza. Ok, un güey con más aficio, Buanga o algo, ese es gol. No, es gol, sí. Ese es gol. Aquí, esta es la jugada que creo que es Ese, qué pase, cabrón. Sí, pasesazo. Ese, sí. Rubio lo falla, Mira, y ahí se le... No, y otra cosa. Los dos minutos que tenemos, dos minutos con, son con Drusi, te vas a dar cuenta de qué diferencia, güey. De cuando es Wolfito, de cuando es alguien más. No, Rigoni la semana pasada... Ni siquiera la tocó, güey. Ve todo, ve el que genera prácticamente todas las jugadas ofensivas es Drusi. Sí, sí, sí. O sea, Drusi es alarmador completo. Es ¡Pégale! Fue un buen pase. Sí, yo no sé cómo le pegó de ahí. ¿No fue centro? Pero bueno, fue un pase de Wolfito. Yeah. Y para mí, bueno, pues así como estas hizo dos en 90 minutos. Mira, esto es lo que yo no entiendo de Wolfito. Camina demasiado, por demasiados sectores del campo. Uh-huh. O sea, eso no lo ves en nadie, güey. Otro error... Ahí fue a mí se me hace que ese error fue de Pereira. De Pereira, ¿no? Sí. Sí. Pero volvemos a lo mismo. O sea, estamos jugando contra un equipo lleno de reservas, cabrón. Sí. O sea, es un equipo lleno de reservas. Entonces. Pero sabes una cosa, Jorge. Pero mira, esto me gusta de O'Brien. No, sí me gusta. Mira, de esa. Mira, pégale, mira. Todo el tiempo, Jorge. Todo el tiempo. Y hay otros. Oye, es nuestro DP. Sí, sí, sí. Es nuestro DP. No se pueden quejar de él. Jugó bien. Pero Jorge, es nuestro DP. Sí, por eso. No puede no definirla. Por eso, pero bueno. Son los que deben de crear la diferencia. Se la salvaron en la línea. Sí, tienes razón. Pero exiges. Mira, esta. Ve la velocidad. Vámonos. Adiós. Ve la velocidad. El tronco que dijiste, el poste, míralo. Es un troncazo, güey. Míralo. No, pero el troncazo es el de nosotros, güey. Mi amigo. Y esta la salvaron, ¿eh? Porque era gol. Era gol. Ese era gol. ¿Ok? Y esa es la onda. Esa es la onda que estas son las jugadas que de repente hace que te olvides de todo esa, el buen partido. Esa muy chistoso, ¿no? Porque el disparo, medio estadio me gritó que había sido gol. Yeah. ¿No? Todos los del otro lado gritaron que había sido gol. Sí, en el estadio se oyó que parecía que había sido gol y no. Y aquí pues, está mi amigo, el gran amigo, el mejor de la... ¿no? ¿Quién era? ¿Verdad? ¿Quién es Gallagher? El que no, esa ring la puso en el poste. Sí, eso. A ver, ahora dime. Tírale, pues dale. No, bueno, pues es lo que tiene que hacer, Jorge. Sí, es el DP. Es DP, pues ¿qué querías? ¿6 metros? Sí, pégale, sí, pues, sí. Pégale. No. Eso es lo que debe haber hecho la entrada. Pégale. Ahora, ¿en esa qué pasó? Pues los dos centrales. Y mira, Gallagher casi cierra. A ver si pasa la repetición. Ve cómo se sale de órbita Cascante. Se sale de su posición y deja solo a este güey. ¿Qué es lo que nos pasa? Que si hubiéramos quedado 1-0, 1-1. Güey, toda la culpa viene siendo de un error en la parte de atrás. Con todo el que sea seleccionado, con todo lo que sea. Mira, ve cómo se va. No, güey, tú tienes que ir con el jugador de... No se habló con Hines. Mira. Sí, no se habla con Hines. Es que él sí, él debió de haber seguido al jugador. ¿A sos? Ah, no. Es no, que... No, ¿no? Sí, él debió, no, debió de haber él debió de haber seguido sí, al sí, jugador. Sí, sí. Perdón, y Hines debió de haber ido al cabezazo. Sí, sí. Es lo que pienso. Sí, sí, sí. No, pero Hines fue al cabezazo. Hines fue al cabezazo y todavía no se recuperaba. Sí, Hines al cabezazo y el otro. Todavía no nos recuperábamos cuando vino y bueno, salvó el error, ¿no? Ahí está. Y bien, me da gusto por él, ¿por qué no? Claro que no, sí. No, y ¿sabes qué? Tiene sus defectos y esta es una de sus cualidades, ¿no? Tiene sus virtudes y ir arriba a rematar normalmente. ¿Qué tú te reíste de mí cuando yo te dije, oye, güey, hubo muchos jugadores en México que eran defensas y por sus cabeceos y por sus llegadas los llegaron a cambiar y fueron buenos delanteros? ¿Por qué no de repente un día lo intentas? Se intentaron con
con Adrián Chávez que fuera delantero, porque no van a intentar con Cascante. No empieces, Jorge, no empieces. Bueno, si a Golfito lo ponen, si a Golfito lo ponen de todos lados. Mira, no hace el pase que pone. Sí, no, es un chidrío, así que le haga un hijo a mi prima. No manches. Y aquí el error de yo digo que fue el error de este Rubio, porque Rubio, se tardó un poquito. ¿Se tardó? Sí, se tardó un poquito. ¿Para qué la tocó? ¿Para qué la tocó Brian? No, pues él fue el que me Rubio, llamó, Rubio debería haber hecho la jugada completita. No debió de haberla asistido. No. Ahorita venlo, mira, ahorita van a pasarla. Ahí le están diciendo, mira, ve, aquí Rubio la toca. La toca, pero debió. No, pero sabes que no es cierto. Así fuera, se así la era. Pasa. Sí, así era. Así era. Yo digo que pues simplemente. Bueno. Sincronía. Buena jugada. Otra vez. Es un golazo. Otra vez. Mira nada más a Mr. Drewsy. Otra vez. Muy parecida, ahora, ¿no? La jugada muy parecida. Ahora, Jorge, en general el equipo generó mucho más fútbol. El general jugó mucho más ofensivo. Tuvo posición del balón. Sí. Tuvo, o sea, manejó mucho mejor la pelota. Pero ve por dónde pasan partido, todas las bolas, todas pasan por el 10. Mira, da la bola, da la bola. Todas las pelotas regresa. Pasan por el 10. Cuando tú quieres inventar y poner a Drewsy más adelante, le das en la torre a todo el equipo, güey. Claro. Este es el lugar donde Drewsy debe estar y debió de haber estado toda la vida. O sea, de la parte de en medio hacia donde quiera ir, déjalo libre, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, Dallas nunca descifró eso, porque Dallas le debió haber pegado en contención. Yo no creo que tuviera. Sí, pero yo no. No, o sea que pues es el que maneja Dallas, todo. Dallas vino al empate, ¿no? Sí, Dallas vino a no perder. Y cuando les cayó el gol, les cayó como de gloria, ¿no? Les cayó muy bien. Ahora aquí Ring, muy buen pase. O'Brien otra vez, mira, otra jugada. Sí. Línea. Yo no sé, pero ya cuando entra Sardes y entra, está bien. Me gustó el cambio. Está bien, porque sale gritándole a todos, ¿eh? Así como sí, también sí. A Wolf, así que, ¿por qué me sacas? Ahora, sí, interesante, Jorge, que nada más haya utilizado 3 cambios. Uh-huh. No haya usado los 5. Y mira, yo sinceramente... Viendo tan cansado a Brian y ahí volvemos sí, al punto. Wey, esa la debió de haber metido Sardes. Sí, también. ¿No? También. O sea, Sardes debió de haber definido esa de primera. O sea, todos en la sección estaban, que era el minuto casi 90 cuando Sardes, partido número 300, no iba a jugar. Imagínate que no juegue. Ah, sí, cierto. Sí. A mí se me hace que por eso jugó. Sí, perfecto. No, y debió de haber metido el gol ahí. Un gol, pero bueno, regresando a los cambios. Metió los 3 cambios muy bien, muy bien que cambió línea. Pero a mí se me hace que tanto O'Brien como Golfito ya estaban muy cansados. Pudo haber metido a alguien en vez de los dos para hacer mucho más rápido. Más en defensa de mi amigo Wolf es, si no hace cambios, nosotros le decimos. Y si hace cambios, nosotros lo criticamos. En esta ocasión, yo volteaba y decía, ¿quién saco, cabrón? A Wolfito no lo sacaría. Yo no sacaría a O'Brien. Yo traté de ver a quién saco en el momento en el que ya llegó al minuto 64, que sabemos que los hace. Y yo no sabía quién sacar, güey. O sea, hoy creo que fue un partido en el que todos pusieron de su parte para... Y además que el rival se prestó, güey. Ahora, cuando hace el cambio por el defensa, no recuerdo exactamente en qué minuto fue en una falta. Y a mí me queda exactamente frente Pereira. Pereira le empieza a decir a Wolf que no haga ese cambio. Le hace, no. Y le vuelve a decir que se acomoda. Y él, no. Y hasta se voltea y le hace así. Pereira al entrenador. Intentando como diciendo, oye, ¿para qué metes a la línea de 5? O sea, ¿cuál es la prisa de meter a la línea de 5? ¿No? Espérame. Es lo que no sé, no recuerdo. Como el 70 y cacho, ¿no? ¿80? No, 70. Yeah. En el... ¿Cuándo entró Viro? No, cuando entró Hayes en el 80. Hedges. No, eso ya era muy tarde. Eso ya en era el 84. Muy tarde. Eso no, ya era muy tarde. El primer cambio lo hizo por primera vez en el 79, Jorge. Por eso. O sea, nunca... No hizo entró Viro. Y entró Viro. No hizo sus cambios normales. Y no metió a Finley. No hizo sus cambios normales. No, por eso. Pero es que... voy con esto. O sea, yo creo que ahora, cuando entra Heche, si no saca ningún central, dije, bien. O sea, yo dije, bien. Ahora sí me está gustando la onda. Y cuando entra Valencia y no saca a Dani ni saca a Ring, dije, bien. O sea, vamos a ganar a huevo. Ah, como podamos. Crédito para él. Estaban Viro, Finley listos. Y cuando se paran los 3 cambios que Dallas preparó, cuando ve eso es cuando le dice a Finley, no, espérate. No sé si vio que Dallas iba a meter los 3 delanteros. Dijo, no, mejor me espero y les pongo la línea de 5. Uh-huh.
Ok, crédito para el... Pero bien que lo leyó por primera... O sea, ¿ya? Es de las cosas que normalmente decimos, ¿no? Qué bien que lo leyó. Ahora, pone a Viru por 2 minutos de lateral y luego lo mueve para adelante, ¿no? Lo mueve hacia adelante un poco. Entonces, intentó ahí ajustar un poco para poner la línea de 5 y hizo bien. Y Viru juega bien. Y ahora, tenía que ganar. Era mucha la presión de no ganar. Tenía que ganar sí o sí. O sea, y tenía el resultado en la bolsa y tenía que agarrarlo como se pudiera. Aunque fuera un equipo de reservas al enfrente. Exacto. A mí se me hace que esa es la clave. Tienes un equipo de reservas, aprovecha, ¿no? Uh-huh. Aprovecha. ¿Sí? Le dieron el balón. ¿Qué es lo que él ha hecho en los últimos partidos antes de Dallas? Estaba haciendo lo que Dallas. Se repliega, yo no quiero el balón, me defiendo. Ahora tuvo el balón. Tu Guadriusi generando. Llegamos más, no las metimos. Esperemos que las próximas las podamos llegar a meter. Creo que Rubio va... a generar mucho porque tiene sí esa no, garra. Y además Rubio tiene lo que no todos los jugadores en el campo tienen, que es la garra, que es las ganas, que es el empuje, que es el contagiar a los otros de órale güey, vámonos, ¿no? O sea, nada más que el único detalle que yo le veo a Rubio es que de repente se sale demasiado de su posición de centro delantero y pierdes ese eje de ataque que luego de repente tiene la pelota y voltean y no hay nadie. Sí, por eso, pero bueno, él es su posición, él me lo dijo la otra vez hace 2 semanas o 3, que es de 9.5, de 9.5. Pues sí. O sea que no, pero es este. Pero el 9.5 es. Ahorita el 9.5, él es el 9. Él es el 9, sí. Bueno, sí, en esta que la puso, él era el 9. Mira, con Wolf no sabes, el 33 no sabes de qué juega, güey. Nunca. De todo ese güey. Se va a jugar de todo. Todo. Gio, ponnos las estadísticas, ¿no? Para ver de una vez, ahora sí fue una diferencia muy grande. ¿Vieron qué positivos estamos ahora? Sí, no. Estamos muy positivos. Casi, sale, vale casi la pena ser amigo de Cascante. Casi tienen las mismas llegadas, la mitad de las llegadas de lo que tuvo en los últimos 5 partidos. Ahora sí ganamos en la posesión, mira. Ganaron posesión, en llegadas, en disparos, o sea, en todo. No, la verdad es que fue un partido en general redondo o bueno, en general se ganó en todo, bien, ¿no? Yeah. Se jugó bien. Y se mereció el triunfo. Gio, te voy a mandar... De acuerdo. Está bien, ¿no? A ver, te voy a mandar una foto, Gio, para que la pongas. Ahorita te... Ahora, a mí me llamó la atención el... Ahorita te va a aparecer ahí. ¿Dónde? 559 pases contra 273 solamente los de Dallas. La verdad es que Dallas sí jugó pues como estábamos jugando nosotros. Replegados. No, sale, échanos, regrésanos. Salieron a no perder. Salieron a no perder. No gusta. Regrésanos, Gio. Perfectamente bien. Ahora, cuando tengas la foto, no la pones. Yo ahorita les explico a estos cuates. Entonces, digo, todo bien. Ahora, la diferencia entre Orlando y Dallas fue el estadio, porque ya también jugamos con 7 ausencias. Uh-huh. Jugamos con equipos de reservas también. Pero la diferencia es que el Q2 hizo la diferencia esta vez. Y que Drew sí jugó... Ya muchísimo mucho mejor. Ah, mucho mejor que Orlando, sí. Sí, no, sí, Drew sí es lo que hizo la diferencia. Ahí lo dijo la semana pasada, me falta tiempo, el tiempo de juego y creo que... No, ¿y sabes qué? El sábado jugó mucho fui mejor. Al vestidor al término del partido. Josh está insoportable, no quiere hablar conmigo, hace caras, etcétera, etcétera. I love you, Josh. Pero ¿vas a poner algo en la entrevista de Josh o lo vamos a platicar después? Ahorita lo platicamos. Pero en el vestidor, todos estaban contentos. Todos estaban felices. Todos estaban prácticamente con música, aventándose. Hubo una parte donde en donde Laura Gallo estaba entrevistando en su canal a Driussi y llegó Stuber a hacer caras y todo. O sea, el ambiente del sábado por la noche... Sí, no es como la victoria. Fue victoria. Claro. Bueno, y una victoria, porque aquí hay otra cosa, 10 partidos, presión muchísima, poniendo los de League Cup, fueron 10 partidos que ganamos, 10 partidos que no ganamos, y luego vino el triunfo, ¿verdad? Uh-huh. Son 10 partidos y viene otro triunfo, ojalá no nos vayamos a otros 10 partidos. Otros 10 partidos, no inventes, Jorge. ¿Ah? Ok, está bueno. Está bueno, no lo vamos a poner. Es que, ¿sabes qué? Le mandé allí una foto. Pero bueno. Que no. Parece que es otro formato. Pero bueno, decía arriba, 50% de
dominio de Dallas uh-huh. y 56% del dominio de Austin. Sí, oye, al medio tiempo. Oye, sí, yo vi que la pusiste creo que en Twitter, ¿no? Sí, güey, o sea, como que, güey, el 106% y no podemos ganar todavía. Sí, ni así pudimos con ellos, ¿no? Sí, perfectamente. Sí, estuvo muy, muy... Ahora, vamos a lo de Wolf, ¿no? En la entrevista. Échale. A mí me parece una completa falta de respeto de Wolf que te conteste así. O sea, no se vale que conteste, ah, no entendí la pregunta. Ah, esa pregunta aquí. ¿Cómo fue la victoria? Ah, ganamos. Y a todos los demás los voltea a ver y les conteste. O sea, tiene que ser parejo para todos. O aquí hay discriminación, o cuál es el problema. Yo creo, ¿no? Que, o sea, no se vale, Jorge. Si hablas bien, te doy todo. Anda, esa pregunta, ¿dónde está Phil? Tal? ¿Dónde está Phil? Lo que tienes que hacer, cabrón, es preguntarle, ¿cuándo vas a usar tu camisa verde otra vez? Para que te voltee a ver y te conteste. ¿Qué lados te gustan? Sí. Esos zapatos que usaron tú y Nico Esteves eran igualitos. Sí, ¿los compraron en la misma tienda? Ese tipo de preguntas. ¿Sabes qué? Pero Jorge, desperdició dos oportunidades. Las preguntas eran muy sencillas las que le hiciste. Uh-huh. Él debió de haber contestado la primera. No, la verdad es que los muchachos habían trabajado mucho para la victoria y merecían la victoria. Bueno, y en la segunda es, pues la gente estoy de acuerdo que la gente puede estar en desacuerdo con los resultados que hemos tenido, pero pues vamos a seguir intentando para tener más victorias. Punto, se acabó. ¿Qué tan difícil es? Me regalan un minuto. Dale, claro. Va. Todo tuyo. Total, ahí no te dan ni un minuto allá. Allá no me dan un minuto. Programa. Bueno, yo creo, y lo voy a decir, digo, no solamente tú me lo estás diciendo, también en Instagram hubo gente que lo puso. No me vas a salir que estaba enojado. ¿Me vas a dar un pinche minuto? No, cabrón. Chingada, ya me dio 20 segundos y me cortó. Ahora sí me das 20 minutos, 20 minutos, güey. Ok, ahí te va. Hubo gente que lo puso en Instagram, gente que lo puso, algunas personas que lo pusieron en Twitter. Yo lo voy a poner desde este punto de vista. Ahí, en este tipo de entrevistas, tú te puedes dar cuenta que Josh es el jefe de la organización. Tú te puedes dar cuenta que Josh hace lo que se le antoja con el equipo y con el emblema que significa Austin FC. Si tú vas a Walmart y en Walmart te atiende uno de los cajeros con una jeta como la que pone Wolf, o te atienden de una mala manera, llega el manager y lo corre, o lo saca o lo castiga o algo. Tú vas a una llantera, a una gasolinera, y tratas mal a los clientes, a la gente, en ese momento tú estás representando a Exxon, estás representando a Shell, estás representando a quien tú estás, tú eres la cara de ese equipo en ese momento, no, de esa organización en ese momento. Josh, con lo que él hace, pone muy mal, no solamente conmigo, porque a mí me vale madre, en realidad, si él me quiere contestar o no. Mi trabajo es ir a entrevistar a la gente de los que quieren el Wolf Out, y venir a él y preguntarle qué es lo que quieres. Si mis preguntas, ustedes se dan cuenta, hay veces que dice la gente, es que preguntas muy duro. Pero no, es que todo lo que nosotros hacemos, y lo hacemos acá Miguelón y yo, y gente que está trabajando con nosotros aquí en la oficina, hacemos un plan de lo que vamos a hacer la próxima semana. ¿Qué vamos a preguntar a la gente en la parte de arriba? ¿Y qué le vamos a preguntar a los jugadores? ¿Okay? Esto es periodismo. No es que yo quiera estar chingando a Wolf. Si no le pregunto a Wolf acerca de lo que sea del partido, es porque lo del partido lo va a decir. Se lo va a decir a uno, se lo va a decir al otro, o etcétera, ¿no? A mí, si yo fuera Rodolfo Borrell, que se supone es su jefe, se supone, o fuera Andy Anthony Perkert, yo diría, ¿sabes qué? Te comportas porque estás representando a Austin FC. Si tú quieres hacer tus payasadas y todo, hazle caras cuando estés afuera. Aquí estás representando a Austin FC. Y no solamente a él. Yo le diría a todos los jugadores, oye, Cascante les hizo una payasada a los periodistas el sábado. ¿Okay? Muy, muy mal. Porque todos querían hablar con él. Estaban 5 o 6 y yo. Entonces, al final de la conferencia, viene y le dijeron, Cascante, y les hizo así. ¿No? O sea, como que ahorita vengo. Y se va. Yo le pregunto a Cameron, que es el jefe de comunicación, le digo, hey, ¿quién más está? Me dice, no, ya nada más Cascante. Yo ya me voy. Yo no voy a estar aquí
Porque este güey no me quiere ver, es una persona que no tiene, no sabe distinguir en lo que es su trabajo y lo que es el mío, ¿ok? Entonces, yo dije, ya me voy. Y que los demás lo entrevisten. ¿Ok? Porque metió gol, porque los demás no quieren entrevistar, y porque, pues, no, por un gordo que está ahí y que le cae mal, los demás se tienen que privar. Entonces dije, señores, me voy, muchas gracias, adiós. Y me salgo, me voy a donde está la sala de prensa de Wolf, empiezo a cargar mis cosas y llegan todos. Y digo, ¿y ahora qué pedo? Ya se acabó la conferencia. Me dice, no, ya se había ido. O sea, el güey se fue y no le dijo a nadie, o haya pasado lo que haya pasado, no habló con ninguno. Eso a mí se me hace una falta de respeto, no por mí, a mí me vale madre. Eso se me hace una falta de respeto para toda esa gente que quiere hablar. En el 2023, Julio, no hablaste ni una sola vez. Y tú le dijiste a gente que no hablabas por un periodista y diste el nombre. Y tú sabes que soy yo. Entonces, déjate ya de ñenerías. Ahí me gustaría poder entrevistarte y que me dijeras lo que se te antoja decirme. Una vez, y eso lo voy a recuperar y te lo voy a poner. Cuando yo te entrevisté en el año 2022, en febrero del 2022, te dije, yo te critico mucho. Y te lo dije de frente. Y tú me dijiste, sí, lo sé. Eso es un cabrón con pantalones. Eso es una persona que sabe lo que está haciendo y sabe que mi trabajo es criticar y su trabajo es cumplir. Y si la riegas, pues la riegas. No pasa nada. A nadie en este programa, a nadie, hemos reventado tanto como a Rigoni. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Rigoni lo hemos atacado como no tienes idea. Yo le digo a Rigoni, mucho más que los videos tuyos o lo que sea, ¿no? Es DP. Es un DP. Es una persona que gana mucho dinero. A Rigoni yo he llegado y le he dicho, Rigoni, ¿puedo hablar contigo? Y me dice, muy buenas tardes, claro que sí. Eso, digo, es madurez. No es otra cosa más que madurez y ya. O sea, si yo le caigo mal a Rigoni o no, no me lo dice. Y yo no se lo pregunto. Porque no me tomo fotos con él. Ni tampoco me tomo fotos contigo. Entonces, yo voy a ir a hacer un trabajo. En fin, eso que hacen Josh Wolf y gente como Julio, eso lo tendría, Miguelón, yo contestando tu pregunta, eso lo tendría que arreglar la directiva, güey. No, la gente de comunicaciones, porque eso también lo quiero decir. Yo agradezco, pero de tamaño infinito, a la gente de comunicaciones, y en su caso fue Arch Bell. Cuando me quisieron vetar de la Liga MX, que dijeron, no queremos a este güey ahí. ¿En la League's Cup? En la League's Cup, dijeron, no queremos a esta persona ahí. Dijeron, él es periodista y él entra. El día que Cascante llegó, hace tres semanas, y dijo, sáquenme a esta persona, Cameron Kovac dijo, no, por estatutos de la MLS, él te puede preguntar. Si tú le quieres contestar, le contestas. Si no, no. Y dijo, pero no quiero que me graben, no quiero que... Dijo, él puede estar. Eso que hicieron el Departamento de Comunicaciones de Austin, yo se los agradezco y eso es parte de su trabajo. Uh-huh. Les puedo caer mal, les puedo caer bien, pero es parte de su trabajo. Entonces, déjate de andar con niñerías, Julio. Y mientras tus habla conmigo, Jorge, platique conmigo y miéntame la mano. Y si quieres, y puedes preguntar a otros jugadores. Hay jugadores que me han dicho, eres un hijo de la chingada, eres lo que sea, eres tú lo que haces está mal, pero me lo dicen fuera y adentro. Porque acuérdate cuando Felipe Martins dijo, tú nada más te la pasas criticando. Uh-huh. Me lo dijo así de frente. Y veo a Felipe Martins después y me da la mano. Pues sí. ¿No? Pues Gabriel se hizo lo mismo. Pues es que es cuestión, estamos hablando solo de fútbol, Jorge. Claro, nada más claro. Es fútbol aquí. Y si la cago, yo también la cago. También nos equivocamos, ¿no? Y también aquí damos opiniones. A veces dijimos que iba a perder el Austin FC y ganó. Nos equivocamos también y no pasa nada. Y cuando nos... Digo, y tú eres un crítico, por eso casualmente llegaste el día de hoy, porque la invitación estaba desde antes. Pero tú has sido un crítico muy duro de Austin FC en Twitter. Claro, es más que nada... ¿Y cómo está el hate? El hate está bueno. El hate es mucha gente no entiende que es fútbol nada más. Que es... muchos los toman personal, muchos lo toman de diferentes formas. Pero no es fútbol y al final... A todos estamos haciendo lo que nos gusta.
de la forma que nos gusta. Hay mucha gente que les gusta ser positivos todo el tiempo, que decir, son friendly. Y está padre y está también padre, por ellos. Bien, ¿sí? Yo no voy, yo no les digo a ellos cómo ser fan. No, pero lo chido es que tú puedas interactuar con esa misma gente, ¿no? Que le digas, ay, güey, ya vas a aplaudir o ya vas a alabar o ya vas a hacer algo. Eso es que creas la conexión con ellos. Ellos hacen lo que hacen, cómo lo hacen y está bien. Y te respetan. Y yo hago lo que yo hago, como lo hago, y está bien. Y tú también lo respetas. Exactamente, es una comunión, pero ya creo que a veces en unos... Es un sector nada más de los grupos de animación que de repente se toman las cosas muy, muy, muy en serio. Sí. Pero es lo que es. Entonces, no les voy a decir a ellos cómo hacer lo que hacen. No, y además ellos ven, a lo mejor si ellos ven todo positivo es porque así lo ven. Ahora, Jorge, tus preguntas, tú cada vez que vas y preguntas, tú preguntas cosas de fútbol, no le estás preguntando cosas completamente externas, ¿no? O sea, tus preguntas son bien dirigidas y todo. Pues ellos también, yo creo que con el respeto que tú les das la pregunta, pues con ese respeto te vean de te contestar. Pero todos lo hacen, menos, o sea, es Josh un par, que está haciendo, ¿sí, no? y es Julio. Todos lo hacen, entonces, me contestan bien. Y además también yo no les pregunto, la única pregunta mamona que he hecho en que yo lo reconozco es la de si vas a meter a Wolfito de portero. Es la única pregunta. Pero bueno, era sarcástica. Pero también era un sarcasmo. Era como él nos estaba mandando a todos a la fregada y todo eso. Yo, ponnos para irnos más rápido, ¿cuánto llevamos? Ok, pásanos de voladísima, se fue el tiempo bien rapidísimo. Pásanos los 2 minutos con el mero, mero petatero del partido, échalo de una vez. No, así déjalo, así déjalo abierto. Para que podamos platicar encima. Dale. Ok. 2 minutos con el mero mero, con el que partió el queso. Ahora sí te vas a dar cuenta la diferencia entre cómo caminas en el campo de juego. Ahí van comentando, señores. No, la verdad es que dio un super juego, ¿no? Qué bueno, se ve que ya se recuperó al 100% de su lesión. Y ya está agarrando ritmo de juego, porque a lo mejor ya estaba recuperado antes, pero le faltaba... Yo al 90%. Pero la verdad jugó un juegazo. Sí. Y el equipo con el que enfrentó, pues, le fue mucho mejor, ¿no? O sea, lo dejaron jugar libre. Y eso estuvo muy bien. Después del timing, o sea, viene de vacaciones, no jugó competitivamente la pretemporada, o siempre te cuesta un poquito más de trabajo. Mira, ahí acomodando. Vaya acomoda, eso es importantísimo, cabrón. No, ahí vaya acomoda. Sí, eso es importante. Eso es el líder, capitán. Ahora sí lo veo que en lo que es en el 2024, ¿no? Es el primer partido que le veo al 100. Bueno, no al 100, al 90. Porque todavía le falta un poquito. Pero ya se ve diferente. Pero mira, busca el balón. No, y tiene él tiene la libertad de poderse mover por cualquier momento. Agarra, mira, ahí la pidió. Ahí la agarra, la regresa. Ve, abre la cancha. Está volteando para todos lados. Él se mueve de izquierda a derecha. ¿Te das cuenta que no va para atrás? No, Jorge, pues sí. Para eso tenemos otros 9 jugadores. Mira. No inventes. Ya uno que lance para adelante. La dio y la pidió. Uno que lance para adelante. Y ese es el que falla ahí un poquito cuando falló Gorrín. Sí. Pero la verdad, Jorge, es que todo nuestro equipo se maneja alrededor del 10. Sí. Si ustedes todo nuestro nivel ofensivo. Si pueden ustedes ir a mi Twitter, váyanse un poquito más para abajo y vean cómo camina Rigoni sus 2 minutos y se van a dar cuenta que Rigoni no tiene ni idea dónde ir. Váyanse más para abajo y vean a Wolfito caminar. Wolfito no tiene ni idea dónde ir. Y el único que sí, concordamos que bien file, ¿no? Uh-huh. ¿Ya se terminó? Acabaron los 2 minutos. Anda dormida la señora. Oye, la señorita. Oye, por cierto, se vieron un poco de huecos todavía, muchos, ¿no? En el estadio. ¿Y ahora qué vamos a decir? Porque fue que. Era sábado de gloria. Señores. Pero volvieron a decir en el estadio otra vez. Eso es una ridícula. 58,000, no sé cuántos llevamos. Sí, 57. Sí, no sé 57 cuántos. Ventas totales, es una ridícula. Ya de una vez digan, ¿saben qué? Todo el. Porque ya está vendido. Pues ya está vendido. Ya está todo, vendido. ¿No? Pero deberían de poner la asistencia y no la venta. Exactamente. Porque si ponen la asistencia, yo creo que hubo que unos. ¿Cuántos son? ¿22? ¿Hubo 20? Un 18. ¿No? Unos 18. 19. Sí, como 18. Yeah. Sí. Ah, cabrón, tanto sí. Porque de este lado de acá donde estaban las bancas, los carros también chingo de vacíos. Uh-huh. Sí. Allá donde estaba tu zona. También. En la parte de arriba donde estaba la porra, había un huecototote, pero gigante, güey. Sí. Oye, por cierto, la porra de Dallas se escuchaba. Sí, tan cerquita. Más o menos.
Es Oigan, pero no, tú lo escuchabas. ¿Sí? Yo no. Bueno, pues tú es que tú tienes... Ah, bueno, O sea, si la tienes a un lado, güey. Yo no la tenía. O sea, si la tienes a un lado, se va a escuchar. Pero bueno, porque estoy de este lado, pero de todas maneras se escuchaba. Yo estaba exactamente sentado atrás de la banca de Dallas, en esa nueva sección. No me gustó. Está muy callado. ¿Sí? Todos están platicando acerca de su decoración de sus casas. Oye, güey, ya tengo un jardinero nuevo. Fíjate. Exactamente así, güey. Te voy a mandar, está poniendo. Sí, no, que el color bien bonito. ¿No? Que Juan, bueno, cortó el pasto. Eso chica, es que tú te juntas con puros de cadena gruesa. Sí, puro Lexus Club. Digo, ¿qué queremos hacer? Ponos el fagundímetro de una vez y luego ya vamos cambiando. No, pues es que este cuate. Hay niveles. ¿Sabes qué? Ponme la. Hay niveles. Los puntos. No. Ponme primero los puntos. Pon los puntos de los. La tabla de puntuación. No, tabla de posiciones, la que tú haces. La de puntuación. La puntuación de. De las jornadas. De las jornadas, ¿cómo van? No, la otra. La que está a un ladito de los pronósticos. Es la tabla de puntuación. Esa mera. Si te equivocas, te decimos cuál. Te decimos no. No, esa es la otra. Regrésanos. No. Ahorita, esa la vemos ahorita. Esa es la siguiente. Esa mera. Esa mera. Esa es la tabla de puntuación. Está ya jornada 6. 6 puntos. O sea, si llevamos un punto por jornada. Ok. ¿No? Ahora estamos empatados. Con el 2021, Jorge. Con el peor inicio. Ahora, hay que considerar, en el 2021, para entonces, todos los juegos habían sido de visitante. Uh-huh. Uh-huh. Todos los juegos habían sido de visitante. Y en este, ya llevamos, ¿qué? ¿4 de local? ¿4 ¿Sí? de local y 2 visitas? Sí. Y van a ser 5, güey. 5 de local luego. Pues San José semana. Es aquí, ¿verdad? Sí, San José es aquí. Si no, entonces, pero qué diferencia con el 2022, ¿no? Sí, pues es que con el que tenemos que ir midiendo es el 2022. Sí. Porque tanto 21 como 23 pues nunca entramos a liguilla. Bueno, pues no entramos a playoffs. Entonces, si seguimos 21 y 23, pues qué vamos a acabar, bueno, no playoffs. Te pones a pensar que la vergüenza que nosotros vivimos fue en el 2023, porque en realidad el 21 éramos nuevos, ¿no? Y era esperable. Sí. Pero en el 23, con jugadores DPs y con todo lo demás, fíjate nada más, en la jornada 10 teníamos 10 puntos, cabrón. Sí, pues para allá vamos. Pues mira, déjame decirte que sí, Archie. Pues es que fíjate, los últimos tres, Jorge. At San Luis, en Houston Dynamo y luego el Galaxy. Y Galaxy está jugando muy bien. ¿No? O sea, a ver, yo ponnos el de San José es básico, Jorge. O sea, sí. San Luis tampoco. Ponnos la tabla, ahora sí las tablas de las dos tablas. ¿No? Pero bueno, eso sí. ¿No? Okay. San Luis está en el 10. Seattle, increíble que Seattle esté ahí. Pero ¿sabes qué? Que Seattle luego está ahí y en, sí, en 4 jornadas ya está otra vez. Sí, porque son 10 puntos de distancia, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora. A mí me sorprende que el Galaxy esté tan arriba. Y San José también me sorprende, cabrón. Ey, se fue el Chicharito, güey. Les ayudó bastante. Sí. No, sí. Bueno, y también. Ahora, el triunfo nos separó de Dallas porque estábamos ahí todos pegaditos ahí abajo, Jorge. Por lo menos nos subió un poquito, ¿no? Uh-huh. Pero seguimos estando fuera de liguilla, bueno, de playoffs. Sí, y el AFC está también pasándolo muy mal. Pero sí. Siguen sin firmar a Carlos Vela. Uh-huh. Ya se va a Monterrey. ¿Carlos Vela? Carlos Vela se va a Monterrey, señores. ¿Tú crees? Claro, casi cerrado ya. Estaría bueno. Estaría bueno. Escucho aquí en. En FCTV. Sí, oye, sí. Y del otro lado, Cincinnati y Miami, ¿no? Entre ellos. Sí, que mañana, por cierto, juegan Miami contra Monterrey. ¿Es el primero? ¿El miércoles? El miércoles. Ah, bueno, mañana es New England Revolution con. No. Es este. Conca Champions. Conca Champions. No. Mañana juega New England Revolution América. El miércoles juega Hay 4 partidos. Ya, si no gana el América, güey. Sí, claro que sí. Mira, 5 partidos perdidos. Dallas es una pena, cabrón. Es una pena muy grande. Ok, Gio. ¿Qué más tenemos, Gio? Ah, el fagundímetro. Ahora sí ponos el fagundímetro. Nos callamos. No, sí, déjale. No bajes el audio. Nosotros nos callamos. Señores, deja que Fucho la platique. Échale, Fucho. Entonces tenemos
No, Diego, tenemos 2 victorias, 7 empates, 8 derrotas. 7 victorias, güey. Ah, con no Diego. No Diego. Ah, sí. Con 2 victorias. Sí. Y con Diego, 7 victorias. Diego, 7. Correcto. Y tenemos 24 goles sin él y 32 en contra. 13 puntos. Se ve diferente. ¿Qué es eso? 28. Se dejó la barba, ¿no? El cabello. Ya se ve viejo también. Ya está viejo el señor. 25 puntos contra 13. Okay. 25 puntos, sí. Pues es diferencia. Sí, sí. Y diferencia. Eso que hicimos 3, güey. ¿Eh? Y eso, pues, sí. Hicimos tres. Y eso que hicimos 3. Si no, ya estuviéramos en el hoyo. Ya, déjalo ir, Jorge, ya se fue. No, está no. Feliz. Dijimos este. Sí, aquí lo vamos a llevar hasta. Que hasta que ganen 2-3 partidos seguiditos, ya los quitamos. Los últimos 17 juegos de cada lado. Sí. Cada lado. Eso quiere decir que es todo un torneo. Sí, claro. 34 partidos. ¿Qué pasó con Gio? No cambió la parte de atrás. Era 2 victorias en 8 meses. En realidad ya son casi 9 meses. Sí, pero esta gráfica que acabamos de mostrar son... 34, exactamente son 34 jornadas, que son las 34 de un... O sea, vamos a decir que son... Mitad de temporada y mitad de temporada. Son, ¿qué dijimos? Era 25 de un lado y 13 del otro. ¿Con eso no calificamos? No calificamos. No. Pero yo no estoy de acuerdo ni que con él fuéramos a ganar más. Ah, sí. No. Sí, ni mente. No. Dependiendo, no. Yo tampoco lo creo. Y te voy a decir por qué no lo creo. Seguro, te voy a decir por qué no lo creo. Te voy a decir por qué no lo creo. Eso. No, permíteme. Es un jugador mejor. Te voy a decir por qué no lo creo. Porque no lo metían, güey. Exacto. Porque no lo metían. Ya no era, porque ya no estaba ya contento. Era, sí, ya era una onda de que entraba y entraba 60 minutos entre, y lo sacaban. Entre así más, jugara un partidazo. Espérame, Jorge. Entre más jugadores buenos tengamos, más probable tenemos que ganar. Y es un jugador mejor que lo que tenemos. A ver, ahí les va. ¿Qué nos queda, Gio? Porque ahorita te voy a poner un tema rapidísimamente. ¿Qué nos queda, Gio? El pronóstico, ¿ah? ¿Eh? Uh-huh. Y ¿la qué, perdón? Nada más el pronóstico. ¿El pronóstico nada más queda? Queda el pronóstico y el equipo. Y ya. No, ese ya lo... El equipo de la semana ya lo pusimos. Ya, entonces nada más falta el pronóstico. Ok, falta el pronóstico. Entonces lo dejamos para el último. Ok. Échale. Te voy a poner. Kip Keller. Kip Keller. Ok. Uh-huh. 5 partidos de titular con Cincinnati. Okay. Número uno del otro Gaines, lado. Mackenzie Gaines. Uh-huh. Nashville. Ha jugado más minutos esta temporada que todo un año con... ¿De verdad? Qué vergüenza. Stroud. Sí. Stroud. Cuando se fue a San Luis, jugó más, mucho más tiempo que las 2 temporadas que jugó aquí. Uh-huh. Okay. Ahora, ¿sabes cuál es lo ridículo del asunto? Josh Wolf tiene... Pavor, tiene miedo a los jóvenes. Otra vez no volvió a meter a ninguno de los que llamaron, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, el sábado, David Rodríguez, el jugador de Austin FC2, uh-huh, que nunca en su vida lo llamó para probarlo, uh-huh, nunca en su vida hizo nada para traerlo, ¿ok? Debutó con San Luis en el Estadio Azteca contra el América. Se acaba de ir hace 6 meses, cabrón. Menos, ¿no? Se fue en enero. ¿En enero? No, porque ellos terminaron en... Oh, sí, cierto. En noviembre. Uh-huh. Noviembre, bueno, tiene 5 meses, 4 meses. ¿Por qué allá sí les dan la oportunidad y les dan la confianza? Señores, yo lo decía, y a lo mejor me oí como Laurita, pero yo decía, yo veía a Kip Keller con lo que yo le vi jugando desde antes de que llegara... Universitario, y después lo poquito que les vi en los partidos que jugó aquí. Y, o sea, este chavillo, en 4 o 5 años es candidato para ir a la selección, uh-huh, de Estados Unidos. No, porque tiene 21. Entonces, bien trabajado, tú mismo los haces, como le hace Pachuca, como le hacen otros equipos, como le hace Dallas. Trabajan a los jugadores para que sean material de selección o de venta, ¿no? Okay, nosotros mira. Aquí, y ya te dejo. Nosotros aquí tenemos a los jugadores jóvenes de estorbo, porque eso es lo que son. Son un estorbo. Para Josh Wolf son un estorbo. Y si son avalados por la gente de arriba, sí,
Tú eres amigo de Wolf, hombre. Pues sí, soy amigo de él. Pero también, pero... también, Jorge, ¿qué hizo el Tuca durante años en Tigres? ¿De cuántos debutó? ¿Y a cuántos acabó? ¿A cuántos acabó? Ahí está la momia Gómez. Bastantes. Momia Gómez, mundiales. Estaba Acuña, está pero, Jürgen Damm. Pero les dio cinco, cinco campeonatos. Escuchó. Pero no jugó con pero los les chavos. Pero les dio cinco campeonatos. Sí, pero espérame. Pero Tuca Ferretti porque tenía el dinero de cervecera. Pues a Tuca le pagaban para ser campeón. Por eso, pero porque tenía el dinero de hacer. Aquí te están pagando, no tienes nada. Pues aunque sea, yo creo que deberías dejar a los okay. chavos. Entonces vamos hacia Columbus. Columbus con Precourt no ganó ni madres. Nada. Nada. Ahora, ganaron la primera o la segunda new la segunda, la pro. Uh-huh. Con los jugadores dos, del equipo dos. Sí. Lo subió a seis. ¿Y qué hicieron el año que siguió jugando con tres de esos titulares? Ganaron la MLS Cup. Sí. ¿Qué está ahora, haciendo? Nosotros al término del campeonato. Corrieron al visor, corrieron al scout. Pues es que hizo mal trabajo, Jorge. Pero es que el hombre que vino de los Europa, hizo campeones, güey. Cabrones. O sea, eso no se debe de hacer en Austin. Los haces campeones y te corren. Eres mediocre y te quedas. Ahí te quedas. Ahí está la fórmula, hombre. Sí. Yo les voy a dejar de tarea que regresen el video a donde está el color. Y les pregunto yo a ustedes, porque ustedes sí pusieron atención, a la gente que lo regrese para que vea. ¿Hay algo que tenemos que decir entre Precourt y Josh? El lenguaje corporal que hayan visto ustedes, algo malo, bueno, cuando se abrazan y cuando pasan uno junto al otro y no se hablan. Yo vi que fue más o menos así una relación jefe empleado de que ya te dije, cabrón. Y se fue. Más que nada fue así como que ya estás advertido, qué bueno que ganaste. Seguimos. Fue algo así para mí, algo uh-huh. vi así. Para mí los dos estaban contentos, Jorge, ya no le des tanta vuelta. Ah, sí. Bueno, pues entonces a lo mejor hizo. Exactamente, sí. O lo hizo así. Estuvo. Nos vemos al rato. No. Ah, caray. Yo creo que, ¿sabes qué? Estaban contentos. Yo no voy a opinar de eso. Porque si yo opino de eso, ahí están las imágenes. Yo soy muy conspirativo, güey. Sí, por eso le digo. Ahí están las imágenes. Yo soy muy conspirativo. Cada quien que tome su decisión. Claro que sí. Y sus conclusiones. Y a mí. Ya di. No lo digas. No lo digo. Sí, dilo. Bueno, es tu programa. Voy a decir algo. No lo vi muy normal. No lo vi muy efusivo. Okay. Ahí, nada más. Sale, ¿qué más sigue? ¿Y las imágenes con el señor Borrell? ¿Va a los juegos ese señor? No lo he visto. Tiene mucho que no lo veo. Sí, dicen que sí va, pero tiene mucho que no lo veo. ¿Tú vas ahí a Lexus, hombre? ¿No lo viste ahí? No, ahí no estaba. ¿No estaba? A lo mejor estaba en el de abajo. A lo mejor. En el Field Club. Sí. Pero es que él vino de Europa y nos vino a ilustrar a todos. No, yo no creo que esté haciendo... Yo creo que está haciendo las cosas como está aprendiendo. Pero sí me caga, y eso lo tengo que decir, me super caga esta gente que dice... No, es que vean, trajo a un brasileño, que véanlo nada más. Cabrón. O sea, ¿qué está haciendo Viro como para que tú digas? Gritarle a Drizzy que se haga para allá. Hace para allá. O sea, sí está jugando bien, Viro, sí. Está jugando bien. Ahí, ¿quién podría jugar de ese mismo? Es muy fácil, güey. No. Bueno. ¿Qué ha hecho? No. O sea, está haciendo lo suyo. No, bueno, ha hecho lo suyo. Tampoco digan que no ha entrado a hacer nada. Bueno, ha hecho lo suyo. No es Roberto Carlos. De Viro a Jiménez, que juegue Jiménez. Yo le voy a Jiménez. ¿Sí? Ok, yo también. Le voy a Jiménez. De Viro a Komanich, bueno, pues Komanich, ¿no? No, Viro. ¿Viro? No tolero a Komanich. Es una... Puede centrar su defensa. No, ok. ¿Quién podría más de Viro a Gordito que ha puesto ahí? ¿Sabes qué? Es que lo que pasa es que hay muy poquito... Está muy cortito el no sé quién. De Viro... Al que juega en el Austin FC 2, el que juega en el Austin FC 2, bueno, y no tengo ni idea de quién sea. Sí, no, pero ¿sabes qué? A mí me gusta De Viro, que es alto, o sea, es corpulento, es rápido y es muy ofensivo. O sea, lo poquito que ha jugado es más ofensivo que los demás. Lleva cuatro juegos, también tampoco hay que matarlo. Y ¿no? De los cuatro hemos ganado uno. Sí, también. ¿Okay? Pero bueno, está haciéndolo. Está bien. Déjame ser positivo. Muy cabrones. Positivo, Jorge. Oye, pronósticos. Pronósticos, ya nos vamos. No. Oye, pues viene el juego ahora sí contra San José. Contra San José. Si San José tiene siete ausencias, a lo mejor ganamos. Oye, güey, está bien.
¿Qué pasó? Oye, va el juego, el LAFC contra el Galaxy. Es muy buen juego. Muy buen juego. ¿Quién gana? Gana... En casa del LAFC. Empate. LAFC. Ahí digo, perdón, Galaxy. Yo voy Galaxy también. Galaxy, ok. Y luego Vancouver contra Toronto. También se juegan allá en... Clásico de allá. Puta, pues que pierdan los dos. No, pues yo creo que Vancouver. Vancouver, yo también. Vancouver. Yo voy también Vancouver. Nashville contra Filadelfia. Nashville. Híjole, no. Yo le voy a Filadelfia. Yo voy empate. Empate. Y luego Austin contra San José. Ahora sí pongo 2-2. ¿Empate? 4-0. ¿Austin? No sé quién va a ganar. No seas mamón. Austin gana. ¿4-0? Gana 4-2. ¿4-2? Ay, no, cabrón, déjame decirte que si el Atinas. No, 4-2. Sí, no, mentes. 4-2. Se van a destapar. Ay, güey, a ver. Échale. No, yo creo que. No, yo tengo que seguir con la mía. Yo creo que van a perder 2-1. ¿2-1? Van a perder. Puede ser Gio. 1-0, Austin. Wey, ya. No, ya. Listo, ya está ya cambiando. Ya la perdimos. Perfectamente, regresamos. No, oye, ¿no será porque es primero de abril? Pues, ah, sí, más bien. Ya no tenemos nada, ¿verdad? Perfectamente bien, señores. ¿Alguna otra cosa que quieras decir? No, nada más, Jorge. Pues, no, otro juego más de local y no lo estamos aprovechando. Otro juego más. Otro juego más de local. Este partido que viene. Sí, ya. Sí. Oye, de los que venían, nos vamos, pero luego regresamos de nuevo. O sea, nos vamos, recibimos a San José. Luego salimos y volvemos a recibir. No, de los. O salimos dos veces. Salimos dos veces. Salimos dos veces. Okay. Y recibimos al Galaxy. Y recibimos hasta abril veintitantos, ¿no? Sí, o sea, vamos a San Luis, vamos a Houston, recibimos a Galaxy. Perfectamente bien. O sea que pues, viene cupidito. Difícil. ¿Viene bien? Sí, viene bien. Bueno, es que todas son difíciles cuando... Pero ¿sabes qué? Ojalá muchachos allá en el estadio, en el equipo que nos reciban con la misma... Oye, que Drewsy nos regale una playera para allá, ¿no? Drewsy, queremos, ¿por qué no invitamos que venga aquí? Julio Cascante, por favor. Oh. Una playera, mira. Aquí, ándale. Aquí. O ven y siéntate aquí, mira. Doy mi silla. Y platica con el señor. Si viniera Julio, nos sentamos en medio. Sí, ¿no? Nosotros nos sentamos con él, ¿no? Julio, playera o. Además, si llegaran a venir, lo último que queremos hablar es de fútbol. Sí, amor, estaría buenísimo. Que sea como, no sé si vieron una cosa más. La entrevista con Arriola, tuvimos un problema grande. Por error, pusimos video de la CONCACAF y nos bloquearon el video. Entonces, el video no se puede ver, en muchos lugares no se puede ver. Prácticamente nada más se puede ver en Austin o en no sé, algo me mandaron el mensaje. Que tenía que cortarlo, pero no lo cortamos porque todo lo que dice Arriola estuvo muy interesante. Sí. Entonces, de la forma en la que sí lo pueden ver sin ningún problema, métanse al canal de YouTube de Club Deportes TV y ahí lo ven sin problema. Yeah. La única cosa es de que no sale ni en las... Ni social media, ni ningún lado. Si se suscriben al canal, pues entonces les llega ahí y ahí este... Exactamente, suscríbanse al canal. Uh-huh. Perfectamente. Pero bueno. Otra cosa más, el miércoles vamos a tener un programa nuevo. Vamos a hacer un programa de niños el miércoles en la tarde. Así es que les vamos a decir, seguro que... FCcitos, sí. FCcitos. Perfectamente bien. Señor, gracias. Gracias por la invitación. No, ¿de qué, Pucho? Vamos a ganar. Y raro que este cabrón no vino de verde hoy. Sí, qué raro. Siempre, no, de negro. Porque yo te hubiera salido la del Atlante, güey. Bueno, Atlantes. Miguelón, muchísimas gracias. Estamos viendo, Jorge. Nos vemos el próximo sábado. Perfectamente bien. Nos vemos el próximo sábado. Bueno, el sábado ahí en el estadio. O a menos que haya una emergencia, nos veríamos antes. Seguro. Porque tenemos una posible entrevista que ya les contaremos. Ya les contaré. Si es eso, a lo mejor estamos por aquí con ustedes el jueves o el viernes. Muchas gracias, Gio. Y Iturralde en controles, nos vamos. Adiós.